es una abstracción. Lo mismo podríamos decir de las calles, en el sentido de que sirven para algo más que para soportar el tráfico rodado. Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos vitales. Cuando las calles son interesantes, la ciudad es interesante. Cuando sus calles están tristes, la ciudad parece triste. Bajo el aparente desorden de la vieja ciudad, siempre y cuando hablemos de una ciudad o capital vieja afortunadas en la solución de los problemas urbanos, circula un orden maravilloso que conserva la seguridad de las calles y la libertad de la ciudad. Su elemento básico es la forma en que sus moradores utilizan las aceras. Es decir, constantemente, multitudinariamente, única manera de que siempre haya muchos pares de ojos presentes, aunque no siempre sean los mismos necesariamente. Este orden se compone de movimientos y cambio, y aunque estamos hablando de vida y no de arte, podemos quizá, un poco caprichosamente, hablar del arte de formar una ciudad y compararla con una danza. Pero no una danza de precisión y uniforme en la que todo el mundo levante la pierna al mismo tiempo, gire al unísono y haga la reverencia en masa, sino a la manera de un enredado ballet, en el cual cada uno de los bailarines y conjuntos manifiesten claramente sus elementos distintivos, que como milagrosamente se dan vigor y densidad mutuamente, componiendo entre todos un conjunto armónico y ordenado. El ballet de las aceras en una ciudad nunca se repite a sí mismo, en ningún lugar. Es decir, no replique la representación como en una gira. Incluso en un mismo y único lugar, la representación está llena de improvisaciones.